Fíjense, mis amigos, muy buenas tardes, que se escuchen esos aplausos para esos chiquitines. Vaya, vaya, qué bárbaro, pues esta tarde vamos a ponerle un poco de ambiente. Hoy en esta tarde, pues, ahí está también la seguridad de estos señores policías ya jubilados. Ahorita andan haciendo todavía su trabajo. Y claro que sí, mis amigos, pues en esta tarde permítanme presentarles. Acá en la barra ya se encuentra el barman, el bar La Changa Peluda, le están diciendo. Órale pues, puras changuitas acá. Este condenado barman. Órale güey, pasen a despacharse pues. Vamos a ver con este convite, vamos a ver cómo está la promoción hoy en esta tarde. Ahora pues, dice el barman, por cada chela que usted pida, se tiene que echar un aguardiente, un mezcal. De regalo le vamos a mandar la cerveza y también el cacahuate, claro que sí, para que usted se vaya botaneando, vaya disfrutando de estas delicias de hoy en esta tarde. Como también vamos a presentar al puesto de las fonderas, las peques. Ahí puede usted degustar de sus bonitos antojitos regionales, una gastronomía serrana que viene presentando estas fonderas, las peques, donde viene también, en esta ocasión tenemos caldo de cangrejo para que su marido se le quite lo que usted ya sabe que, órale pues, y también tenemos caldo de la cuacha, órale pues, y como también el de la trampa del diablo, la trampa peligrosa, S.A. Sociedad Anónima, la trampa peligrosa. Y también vamos, en esta ocasión nos fallaron los del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se fueron al plantón porque según el gobierno entrante, según que le va a reducir los salarios. Y también de la agencia ministerial, esos güeyes renunciaron en esta ocasión porque López Obrador les quita todos los privilegios del gobierno. Estos condenados ya no van a poder seguir con la corrupción. Por esta ocasión pues ya fallaron, renunciaron los cabrones. Ahora solo tenemos que disfrutar la buena vida aquí con el bar La Changa Peluda. Ahora le pues saluditos también para la gente que ahorita viene participando con nosotros, los amigos de Santa María Yariche.